¡Hola, Polinesios! ¡Ya estamos en las placas! Sí. Y ahorita estamos yendo hacia nuestra habitación, que es el número 19. Estamos con todos los Polinesios. Ay, perdón, déjenme los acomodo. Ya llegamos. Estamos en el piso 19. Estamos en el hotel de París. Sí, y vamos. ¿Qué habitación nos toca, Rafa? Esta, pues, a ver. Espérame, es que tenemos que ver. La 1939. Entonces aquí hay que buscar cuál es el pasillo que lleva a la 39. Creo que... Ay, qué ¿son cuatro pasillos? Son cuatro pasillos porque el edificio, hagan de cuenta que es como una cruz. Y entonces cada pasillo es una sala de cuartos. Pero creo que este es el... Ajá. Porque van a 49, entonces es... Okay. Vamos a apostar mucho dinero aquí. Ya, no, no es cierto. Pero venimos a divertirnos, a conocer. Hay un buen de shows aquí. Sí, muchas cosas que podemos hacer. Sí, los vamos a llevar a todos los casinos que podamos. Pero no les aseguro todos, totalmente todos. Pero sí a muchos. Y empezando con el de París. Ahí está el 39. Este es nuestro cuarto. Miren a quién tenemos en la portada de la tarjeta. Al loco, chef enojón. Histérico. Porque tiene aquí un restaurante. Entonces, todo dice que tienes que hacer reservación como 2 semanas antes, así que no hicimos reserva. Vamos a poder comer con él. A ver, pasen polinesios. Pasen polinesios. Esta es la habitación donde vamos a estar. Está bonita. ¡Lili, te quedaste afuera! ¡No! Ya entré, se quedó mi maleta, perdónenme. Ya. Entonces esta es la habitación, está bonita, ¿verdad? Bonita. Es que parece todo como de París, todo es como muy bonito. Aquí están ustedes, polinesios. ¡Hola! ¡Hola, polinesios! Vean, así todo como decorado muy... ¿Cómo se dice? Estilo francés. Muy francés. Está aquí que tenemos televisión. A ver, ¿qué es esto aquí? ¡Un refri! ¡Oh! Nuestro internet. Muy bien. Y vamos a ver la vista. A ver, Leslie, ¿estás lista para abrir la vista de los polinesios? Una, dos, tres. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Está súper padre! ¡Qué bonito! ¡Vean, no se pasen! ¡Ahí está el hotel de Aria! Aria se está quedando ahí hospedada. Sí. Les informo. O sea, no se quiso venir con nosotros. No sé si lo ven en la pantalla, dice Aria hasta arriba, este que está en medio. Vamos a darles un recorrido por todo París. Leslie, ¿puedo pasar? Sí, pasa. ¿Ya te apuraste? Vean mis polinesios, este baño tan bonito. Así es cierto. Vean, o sea. Todo de París. Todo de París. Vean, muy aquí. Muy francés. Un baño y su jacuzzi aparte. Aquí está, si quieres, el baño. Y aquí es donde me arreglo, donde va a pasar toda la magia de mi cara. Aquí puede ser de toda. Así. Pero vámonos, Polinesia, Leslie, vámonos. Ya. Vamos a dar un recorrido por la... no sé, se llama Placita, no sé. ¿Qué será esta cosa que...? Este es el primer piso del hotel. Es como si fueran las calles de París, vean. Qué bonito. Ahí está Rafa. Chismoso, vean, quítate de mis polinesios. Vean qué bonito. Aquí hay tiendas de souvenirs. El piso, vean cómo, ¿eh? Yo quiero probar unos macarrones, por favor. Espérate. Aquí hay una pizzería. ¿Me das mi pizza, por favor? Este es el restaurante de Napoleón. Ustedes sabrán que Napoleón era de Francia, que casi era capitán. El cielo está pintado. ¡Wow! ¿Qué es esto? Es que la sumerges y pruebas, pero no sé. Es que hay de sabores. Esto es oriental. Vean. Digo, esto es chino. Y quiero que vean lo más padre de aquí, que es el casino. Aquí es donde vamos a perder todo hasta los calzones. Pero así vamos a meter una monedita. Yo no puedo porque soy chiquita, pero mi hermano va a meter la monedita. Así que, ¿dónde cambiaríamos los dineros? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Solo que ustedes lo sabrán. Porque lo estamos grabando todo. Exacto. No habrá secreto. Bueno, sí, solo entre nosotros. ¿Trajiste tu altavoz? Ay, sí, cierto, no los traje. ¿Dónde estará? Ay, Dios mío, ¿qué quiero meter? Polinesios, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que comen
decía Rafa de meterle nuestro dólar a esta. Ah, le enseñan los anillos. A ver. Se lo trago. Vas a poder jugar. ¡Ah! Oh, no sé qué hice. Creo que no ganaste. ¿Qué hago? ¿Conectar? Gané 30 centavos. Oh, no entiendo, a ver. No, espérate, es como, le metí un dólar y gané 30 centavos. Y luego. ¿Y ya? Quiero de un centavo. ¡Ya! Y así es como Rafa apuesta su, todo su dinero y lo pierde. Más. No. ¿Por qué ganan dinero los casinos? No, a ver, Rafael, por favor. No, no, ven, no, vente. Vamos a otro, vamos a otro. No. Un dólar y ya. Ok. ¡No! ¿Cuánto ganaste? No sé. Quiero que vean lo que Rafa ganó, 30 centavos más 30 centavos son 60. 60 por 2 dólares. Por 2 dólares, o sea, los casinos ganan millones de dólares por tu culpa. Por niños no, como tú. Porque no gasté millones, pero... Ah, mira. Oh. Entenderemos estas máquinas y después les enseñaremos cómo ganamos los millones de dólares por inicios. Polinesios, ¿qué crees? Que de repente, se lo juro, que yo estaba así en una maquinita y empecé a apretar botones y se movían. Y yo, ay, qué raro. Y de repente me di cuenta que tenía crédito y me acabo de gastar 4. Queda 96. Estos créditos pueden ser de alguien inglés y gastárnoslos como 5. Es por eso que las personas, como Amor en Las Vegas, se ganan el dinero. Nada más echan tu monedita y otra persona lo gana. No entendemos cómo funciona esto, pero creemos que vamos ganando. Otra vez tiene 99. ¿Saben lo que puedo hacer con esto? Es como estar descompuesta. ¡Ay, no! Leslie, eres una señora adicta. ¿Eh? Eres una señora adicta. No, los juegos. Es que estoy jugando, pero no gano. Me llevo 64. No me llevo los de diamante. Bien, polinesios, me encontré una calle bien bonita. Esta es una tienda de cupcakes, de helados y de galletas. Está como bien chistosa. Polinesios, entramos a una tienda. Ay, bueno, aparte de que hace calor, entramos a una tienda de una cámara que saca las fotos instantáneas. Eso es súper padre. Me encantó, en serio lo vi, me encantó. Digo, este es para Karen y este es para mí. Polinesios, estas son las cámaras que venden. Venden dos colores. Esta y esta azulita. Y vean, aquí atrás es donde metes la fotografía y es donde pasa toda la magia de la impresión de la fotografía. Y por aquí te va a salir. Aquí arriba. Te sale así. Les voy a tomar una foto. Estaba a punto de tomar una foto y vean a quién encontré. A una persona muy extraña, pero muy espantosa. Y que por qué me ve tan... Super padres estos vasos. Ah, es que la tinta es de una cebra. Perdón, no sabía. Vean, es de esos de...
así. Ahí es donde estamos nosotros quedándonos. Pero yo creo que mañana les voy a enseñar la parte donde está la Torre Eiffel por abajo. Ahorita también podemos subir. Porque ahí están las albercas y se ven muy bonitos. Estos son los puentes tradicionales de Las Vegas para cruzar como la calle. Pero ven qué bonito está. Sí, porque aquí abajo pasan obviamente los carros. Y esto es un puente peatonal. Un puente peatonal para cruzar la calle en vez de cruzarte el semáforo caminando. Así te lo cruzas hasta ahí. Ahí, ¿cómo se llama? Escaleras eléctricas y tú sin problema.